¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de juegos Gaming Addicts México. El día de hoy, bueno, vamos a continuar con este juego que se llama Kingston. Y bueno, estábamos haciendo el tutorial sobre este juego. Bueno, ya saben lo básico, ya se los estuve explicando en un primer video. Ya hablamos sobre cómo subirle puntos a las doncellas, cómo conseguir objetos para subirles puntos también, y cómo se consiguen las doncellas. Bueno, vamos a tratar de conseguir una ahorita para que puedan ver más o menos cómo es la mecánica ahí. Primero la visita diaria. Stay with me a little longer. Ya veo algo difícil conseguir más doncellas porque ahora sí no me ha aparecido ninguna nueva. Ya lo único que me queda es estarle subiendo pues puntos de intimidad. Y de hecho ya nada más me faltan dos, creo. Ah, esta no la había visto. Será nueva. Y me quedan estas dos por subirle puntos de intimidad. Vean, ya todas están en modo traviesa. I have already drawn us a scented bath. Listo. I have already drawn us a scented bath. Your presence is like a long awaited summer stay. Esto sí me va a costar. Bueno, ya voy a la mitad. A ver si aparece una de esas nuevas. I would love to see the Royal Garden sometime. I would love to see the Royal Garden sometime. I feel safe as long as I'm by your side. A ver, quiero ver las nuevas. Bueno, la nueva. Take me with you on your travels. How may I repay you, my lord? I have already drawn us a scented bath. I have so many secrets to... Bueno, como dije, vamos a ver si podemos conseguir una nueva. Y eso se hace aquí en procesiones. Nada más que cargue. Ahí está. Bueno, tenemos todos los tréboles de la suerte. De hecho, solamente aparecen llenos creo que una vez al día. Y empezamos procesiones. Aquí en procesiones vamos a ganar tanto militares, vamos a ganar oro, vamos a ganar trigo. Siempre y cuando tengamos el mayor número de tréboles de la suerte en la parte de abajo. Entonces es importante mantenerlo. Te regala un punto, que es de encanto cada vez que encuentras a una de tus doncellas. Y en mi caso tengo bastantes pociones para poder hacer más procesiones continuamente. El plus de hacer procesiones, pues obviamente es conseguir una doncella nueva. Entonces, si
estás desesperado porque quieres conseguirlas lo más pronto posible, es recomendable que le dediques bastante tiempo a estar haciendo procesiones. Porque otra forma, pues solamente que pagues. Vean, ahí ya se me bajó los puntos de suerte. Entonces, por eso no encuentras a nadie. O también te pueden quitar recursos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el signo de más. Y vamos a donar oro. Máximo puedo subir hasta 90 de suerte. Ya subí a 90 de suerte. Cierro la ventana y vuelvo a hacer procesiones. Esta creo que no la tengo. Si la encuentras varias veces consecutivas, en automático desbloqueas a la nueva doncella y se añade a tu colección. Repetimos lo mismo hasta que suba a 90. Antes de que baje y de nuevo suba. Como verán, no es tan fácil ni tan rápido. Bueno, al menos creo que en mi caso, porque ya tengo la mayoría. Y son sin pagar cuenta premium, sin pagar ningún beneficio con dinero real. Únicamente jugando. Obviamente si pagas, pues tienes más facilidades. Segunda vez que me aparece, creo. Bien, se desbloqueó. Ahí viene una pequeña escenificación de cómo conoces a la nueva doncella. Thank you.
Y listo, ahora sí. Ahora sí estoy satisfecho. Vamos a ver. Y como dije, ahora sí ya tenemos nueva doncella. Espero que les haya gustado este tutorial y les sirva de mucho si quieren desbloquear más doncellas en su reino. Pásenla chido, nos estamos viendo. Hasta la próxima.